place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb, to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside, when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime. Communication aside, we'll all just fight till. Ay, mira, cómo me gusta este plató virtual que nos hemos montado aquí, que mola muchísimo, y que os veo ahí también puestecitos, que están monos, están aquí. Bueno, buenas noches. Estamos esperando que llegue Ana, que tenía un pequeño problema de conexión, que ahora se conectará a la batalla, pero voy a saludar mientras tanto a esta mesa que me acompaña hoy. Isabel, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, aquí intentando aspirar cada gota de aire que pasa. Amiga, qué mal lo estamos pasando, hija mía. Ángel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas noches, muchísimas gracias. Pues estamos bien, bien, porque aquí en los Madriles, pues el calor es asfixiante, pero bueno, es cosa del verano y hay que aguantarlo. No, y aguantar eso y el chaparrón que nos viene después del día 28, que se ha constituido el ayuntamiento, la comunidad, en fin, pero bueno. Yo estuve ahí el martes y casi muero, tío, no sé cómo podéis vivir ahí, en serio, o sea, no tengo la menor idea de cómo podéis sobrevivir, y había gente por la calle y todo, es una cosa que pareció, sí. Vamos, ni en mis peores veranos andaluces sufrí yo esa sensación de horno, microondas, por todos lados, una cosa horrible. Bueno, explico a la audiencia, hoy es jueves, no es nuestro día habitual, ya os digo que falta Ana Bataller, que está a punto de conectarse. Os explico cómo va a ir esto. Como bien sabéis, estamos en campaña electoral, pues, que es lo que más nos apetece en el mes de julio. En lugar de irnos a la playa, beber mojito, lo que más nos apetece es estar en campaña electoral. Y sobre todo seguirla. Nosotros, como somos un medio de comunicación responsable, pues seguimos la campaña electoral. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer el programa hoy y vamos a hacer el programa el próximo jueves, que es cierre de campaña, para hacer un poco, como se dice ahora, de tracking. No de seguimiento, no, de tracking. De lo que ha pasado, de lo que va a pasar, de nuestras previsiones. Y por último, y con un colofón ya del programa y de la temporada y todo, pues como siempre hemos hecho, como sabéis, haremos nuestro especial elecciones generales para acabar de cerrar la temporada, aunque no sé, todavía no sé, depende cómo tengamos los ánimos, si no nos hemos derretido primero, si haremos un último decreto de valoración de lo que pase el día 23, que también estaría muy bien, para despedirnos todos juntos. Así que ese va a ser el calendario a partir de ahora, por supuesto los programas de DLV Radio aparte tienen su horario y no van a parar, pero esos son los tres programas o cuatro que nos quedan del decreto. Hoy vamos a acabar un poco antes porque a las 10 hay un debate a 7, ahora comentaremos el debate anterior, porque hoy hay un debate teóricamente de todos los partidos donde no van los candidatos o casi ningún candidato. Creo, ya empezamos en materia, saludo al chat y hay gente hablando, que el debate de hoy, como candidatos, como cabeza de lista, solo va, si no me equivoco, el candidato de Esquerra Republicana, Rufián, el candidato del PNV, si no me equivoco también, y el candidato de Bildu, como primeras espadas, creo. Porque de los demás van los portavoces parlamentarios. Entonces, después de la experiencia del pasado lunes, que ha sido como un... Bueno, no sé, ha sido como un terremoto en la campaña. ¿Cómo creéis vosotros que van a plantear los partidos este debate a 7? Ángel. Bueno, pues vamos a ver, el pasado debate entre los dos máximos líderes, bueno, pues ya os lo comentaba con Isabel antes, no lo vi en directo porque no me lo pedía el cuerpo y mi ideología no me lo permitía, pero vamos, fue un debate vacío, un debate porque el uno mintiendo, el otro no sabiendo ni siquiera rebatir esas mentiras y además perdiéndose y no diciendo nada claro a la audiencia. La derecha tiene un grave problema, que es que cuando no gobierna, todo es ilegal. Es decir, el gobierno está ilegítimo y es cuestionar siempre la democracia porque ellos no ejercen el poder. Yo pienso
que este debate de hoy, bueno, pues es de los segundos espadas, salvo los tres que has mencionado, Gabriel Rufián y el de PNV y el de Bildu, pues va a ser una pelea más. No nos van a aclarar nada, sino simplemente pues se insultarán, que es lo que pueden hacer. Adela, ¿tú lo vas a ver? Bueno, yo sí que vi el debate y me gustó. A ver, aclarar a los ciudadanos no nos aclara nada, porque son tan turbios uno como el otro, eso es así. Pero me gustó porque hay uno que le dieron también un bañito de humildad, ¿sabes? Uh-huh. Le dieron un bañito de humildad. Sí, eso lo vimos todos, sí. Con retranca gallega incluida, porque en pocas palabras le llamó fulana finamente. Le dijo, usted no pacta con Vox porque no se deja, poco más, usted pacta con cualquiera. Pero que de todas formas, lo único claro que vi es, o sea, lo único claro que vi fue que Sánchez, la altanería que tiene, o la prepotencia esa que tiene, a mí me lo parece, me da esa, a mí me transmite, sí, como a ti y al 71% de la gente que lo vio, claro, sí, claro. Le bajó un poco los humos, y que a Feijóo lo puso un poco en el lugar que creo que por eso lo pusieron el PP, que creo, o sea, que por cómo actuó el otro día, es por cómo yo creo que lo pusieron a él, porque esperaban eso de él. Y fue un poco que no se le había visto todavía los dientes, y fue el otro día mostró un poco los dientes de que es un buen rival. Es un buen rival. También es verdad que, bueno, no sé, yo hay cosas en las que estoy de acuerdo en las políticas del PP y cosas que estoy de acuerdo en las políticas del PSOE. Pero bueno, ahí se quedó el tema del debate. Claro. Uh-huh. Ana Bataller, desde Galicia, aunque estés abanicándote, no nos engañes, que estás en el único sitio de este país donde hace fresquito. Bueno, parece calor. Muy bien, contenta de veros, muy contenta de veros. Claro, hace muchos días que no te vemos. Bueno, tú, estábamos hablando de que ahora a las 10 hay un debate a 7. Y estamos valorando un poco de qué nos podemos esperar de este debate a 7 después del espectáculo del lunes, ¿no? Y cómo viste tú un poco, si es que lo viste, el debate, claro. El único debate que va a haber, en realidad, el único, entre candidatos. Sí, ¿y qué te sí pareció vi, el espectáculo? Pues me pareció bochornoso, sinceramente. Me pareció bochornoso. Yo creo que son dos candidatos que se enfrentan muy bien, que físicamente dan el pego, están muy seleccionados. Frente a un Pedro Sánchez que mide 1,80, pues no puedes poner a un Pablo Casado o a un Tiquismiquis, no, a un Errejón. Esto está muy pensado. Quiero decir, la elección de Feijóo, desde mi punto de vista, es que es el candidato moderado, ligeramente guapete, tirando guapete, muy a la americana, pero es que además va bien porque se va a batir el cobre contra otra gallega. Entonces, esto es un duelo de gallegos. O sea, la gallega contra el gallego. Tenían que ponerle. O sea, no podían poner un murciano ni uno de Huelva. Tenía que ser... A mí, no te recuerda, Ana, a mí me recuerda un poco el modelo, ¿eh? El modelo Gallardón. A mí, Feijóo sí me recuerda cada vez más a Gallardón, ¿no? El candidato de derechas que quiere aparecer como moderado, ¿no? Pero que luego sí ya vimos cómo se destapó Gallardón, era más facha que el copón, pero eso, ¿no? El moderadete, el guay, no sé qué, no es... No es lo más rancio, no es lo más viejo, es joven, tiene un hijo pequeño. No sé, a mí me recuerda cada vez, a mí me recuerda mucho a ese estilo de candidato. Sí, pero te digo, voy a decir una cosa, Gallardón tiraba mucho al Opus. Y este, sí, en ese sentido, es muy liberal. Este va a misa porque le obligan, ¿eh? Porque tiene, pues el día del botafumero tiene que ir. Pero quiero decir, que si no, no iría, ¿eh? Que si no, no, pues no, yo creo que es de estos tíos que está clarísimo que está a favor del aborto, que está a favor del divorcio, por supuesto, quiero decir, que no, Gallardón era más rancio, en ese sentido era más conservador. Uh-huh. ¿Qué te esperas, Ana, del debate de hoy? ¿Lo vas a ver? Sí, claro, por supuesto que lo voy a ver, lo voy a ver. Yo es que, a ver, ideológicamente creo que a estos candidatos les falta mucha cuerda. Ya no quiero hablar de Yolanda Díaz, porque esa la encuentro una papanatas integral. Es decir, a mí esta señora, cuando abre la boca, la encuentro tan fatua, la encuentro tan vacía, la encuentro tan poco profunda. Claro, entonces, al lado de ella,
pues Pedro Sánchez pues le da mil vueltas. Lo que pasa es que, bueno, como yo decía ayer en el tuit del que manejo de la cuenta de Malva, el feminismo no le rinde vasallaje a nadie. Tiene sus propios compromisos con sus propias tesis. Y claro que puede ejercer un voto de castigo, por supuesto, ¿por qué no? Vamos a ver, claro que sí. Es que se lo merecen. Yo quiero que se ejerza un voto de castigo. Porque es que si no, esto no va a cambiar. Es decir, que aprendan, pero que aprendan, pero que de verdad que reciban la bofetada, porque si no, no me sirve. Estamos, eso es lo que hay, ¿no? O sea, de todas maneras, fíjate que yo y abro la mesa a todos, ¿eh? Hay un run, que es el que hablábamos antes de empezar, ¿no? Que es ese run de la responsabilidad, ¿eh? Tanto el PP pidiendo responsabilidad para que acabar con el sanchismo, no sé qué, eso cuarto, como el de los partidos de izquierda, que además, yo creo que es la única vez que se dirigen a las mujeres en los 4 años de legislatura. Estos 15 días para decirnos que, hostia, que sí, pero que le sigamos votando, porque el voto es, bueno, claro, tenemos que votarles porque somos mujeres, las mujeres tenemos que votarle, aunque nos hagan perrerías, ¿no? Entonces, esa, yo creo que, Ángel, y te lo digo a ti también, es una pobre campaña electoral, porque yo no estoy viendo tampoco ninguna propuesta de nada, pero lo peor es que tampoco estoy viendo vender gestión. O sea, por ejemplo, Pedro Sánchez es un tío que su equipo quería vender gestión económica, porque bueno, pues porque ha pasado el COVID, la gente pues más o menos ha sobrevivido, no sé qué, pero es que tampoco se está vendiendo gestión. ¿Dónde crees que está tú? O sea, está haciendo aguas esa campaña, por lo menos a mí me parece que no se está llegando a nada, porque entre otras cosas el candidato ahora mismo del PSOE está 3 días en la cumbre de no sé dónde, fuera de aquí, y no hay segundo del PSOE que lo pueda sustituir. Ángel. Sí, vamos a ver, lo que decías de la responsabilidad, cuando se vota, pues estás eligiendo a personas sin ningún compromiso electoral, lo está demostrando en la campaña. No hay ningún compromiso electoral, ni con el electorado, ni con la lista siquiera que le ha puesto, que le apoya, ni mucho menos con el partido al que pertenecen. Está todo tan mediatizado por los poderes fácticos que son los que les están manejando. Entonces yo creo que sí va a haber, que puede haber una sorpresa. Es una sorpresa por la izquierda, es decir, que Sumar, que es un instrumento electoral. Además se ha hecho verticalmente, es decir, entonces tiene una candidata pues que llega a un sector amplio de la sociedad y que además pues pueden presumir de que los logros sociales, los logros económicos que se han arrancado al gobierno del PSOE ha sido por ellos. Esto es muy discutible y todo está ahí, porque leyes importantes como la derogación de las leyes laborales no se han hecho, más allá del remedo que hizo la propia Yolanda Díaz. La ley Mordaza no se ha quitado. Luego tenemos la amenaza, por otra parte, de esta. Entonces yo pienso que sí hay partido todavía, como comentábamos antes, y no hay nada decidido por los dos grandes. ¿Que se merecían un voto de castigo? Pues por supuesto que sí. Pero tal y como está el electorado y cómo es el sistema electoral español, pues es muy complicado que eso tenga otra lectura. Yo insisto en que hay partido, que puede haber un sorpaso, una sorpresa por parte de la izquierda, aunque por ejemplo nadie en esta campaña ni habla de la República, no habla de los inmigrantes, que sí, en esta radio sí lo hemos hablado y no hace mucho. Nadie está hablando de la guerra y de los gastos militares. Nadie está hablando de nada, en realidad. Claro, estamos hablando de chapote. De chapote estamos hablando, tío. Es que es muy joven. Y cosas indignantes, porque la propia hermana del asesinado por ETA, de Ordóñez, pues ha salido criticando la actividad, esta actitud. Eso no puede ser. Lo que tiene que ofrecerse a la ciudadanía es gestión.
por una parte, y por el otro, propuestas. Propuestas, y no venir diciendo que voy a derogar leyes. Lo que decía Isabel antes, pues claro que Rajoy, perdón, joder, se me ha ido el Feijóo. Se me ha ido para atrás. Claro que Feijóo es partidario de la ley del aborto y de la ley de eutanasia. Lo que pasa es que está en un partido conservador y que le impone ciertas cosas. Y cuando hablan de que si llegamos, vamos a derogar la ley del aborto, que ha costado muchas luchas y que además no obliga a nadie. La ley de eutanasia no obliga a nadie. Es decir, y con una agravante, que en Madrid sí existe, ¿eh? Porque te puedes ir a un centro de salud al que te corresponda y gestionar tu testamento vital firmado por la Comunidad de Madrid. O sea que todo esto, entonces lo que sí es cierto es una campaña vacía, una campaña sin más allá de contentar a los suyos y vamos a ver si hay sorpresa y se gana por la izquierda. Sumar, lo vuelvo a repetir, no es un partido político, es una formación que se ha hecho para salvar estas elecciones y si tuviéramos más tiempo y en otra ocasión podría yo hablar de cómo se ha gestado y las implicaciones que hay y tal, pero vamos, no es el momento ni creo que el programa es por la hora. Durante la noche electoral tendremos tiempo de hacer eso. Isabela, tú que vas por ahí al cole, vas con las madres, trabajas con gente. No, de verdad, tú eres la que tiene niño pequeño, vas por ahí, tío, yo no. Yo como mucho voy al Pipicar. Y también voy. También trabajas en un sector muy determinado, un sector que en servicios sociales, una gente que está la más vulnerable, que quizá pues, sería el público de las medidas estrella de esta legislatura, ¿no? Porque lo que hemos visto esta legislatura sobre todo ha sido un intento de proteger a la gente ciertamente más vulnerable, pues el ingreso mínimo vital, la renta garantida, no sé. ¿Tú cómo ves el run-run? ¿Realmente ha llegado esto? O porque yo tan, porque yo siempre tengo la sensación luego de que hay una parte Mira, de la gente más vulnerable que se ha alargado y son los que votan a Vox. Claro. Es que cuando hablamos de exigir responsabilidades, de una de las cosas que echo de menos es que se explique la gestión económica. A mí no me entra en la cabeza darle dinero a alguien para que gestione mi dinero y que no me dé explicaciones de qué narices está haciendo con él. Y ninguno de los grandes, los dos partidos de siempre, nunca han hecho esto. O sea, nunca han explicado qué gestión hacen o en qué invierten el dinero, ¿no? Es como muy turbio. Entonces, ahora todos estos partidos que han salido, creo que son fruto de la mala gestión de los dos grandes partidos. Es decir, hay un grosso de la población que son gente joven, que es gente formada, que no tiene salida laboral. Entonces tienen opción A, me voy a supervivientes, opción B, monto un partido político, ¿vale? Pero que tampoco tienen ideas realmente de gestionar, ¿vale? ¿Qué pasa y por qué la gente está cabreada? La gente está cabreada porque si bien las ayudas sociales son buenas y son necesarias, están mal gestionadas. Porque no es normal que una ayuda social sea casi más grande que un sueldo. Esto es lo que cabrea a la gente, que no se exija un periodo determinado, sino que esto es, bueno, pues hasta que los niños sean mayores, hasta que... Y esto me recuerda mucho a cuando se empezó en España a cobrar el paro, ¿no? Aquello era, trabajabas un año, 6 meses de paro, ¿vale? Y había gente que, vale, tal como terminaba el año, 6 meses, había quien no, pero había mucha gente que se aprovechaba de esto, ¿no? Entonces fueron haciendo como recortes, obligando a la gente a formarse, obligando a la gente a hacer como una contraprestación, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que al haber una mala gestión en una búsqueda de nicho de trabajo para la gente joven, y al haber unas prestaciones que además la gente no se cree que esas prestaciones son muy objetivas, no es que la trabajadora social o quien sea las da de forma libre, es que hay que cumplir unos parámetros y no toda la gente los cumple, porque hay gente que está a medio camino, que ni es pobre, ni es rica, ni es nada, y eso es el grosso de la población. Y para eso casi nunca hay nada. Hay que decir que lo que queremos decir también es que no es que esté mal que haya ayudas que parezcan sueldos, que es que lo que está mal es que los sueldos
sean tan bajos, claro, porque no hay ninguna motivación para trabajar también. Claro. Sí, sí. ¿Puedo intervenir? Sí, sí, Ana. No, al hilo de lo que decía el compañero, que perdóname, no me acuerdo de tu nombre. Ángel, Ángel. Ángel, encantada. Bueno, Ángel, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es que retomo el tema. Sumar no es un partido, es un conglomerado. Es un partido de aluvión. Aquí ya ha llegado un montón de gente de aquí, de allá y de acullá. Y yo creo que eso ni Yolanda Díaz lo sabe gestionar. Por eso ha nombrado a Elizabeth Duval. ¿Sabes? Que dice, necesita poner gente y hacer cosas. Porque esta es una chica que hace cosas. Y como líder de un partido, para nada, cero patatero. Y otra cosa que decís, que es que no se está valorando, no se está hablando de gestión, no se está poniendo en valor, pero ¿qué se está poniendo? ¿Qué se va a poner en valor si están apelando todo el rato al sentimentalismo? Estamos votando de una manera totalmente sentimental, y lo saben, y lo saben. Esta es la trampa, nos están llevando por donde ellos quieren. Aquí es una cuestión emocional. Te tienes que decidir por este, por este, por este, a nivel emocional. Y así, hombre, pues, ¿cómo vamos a avanzar? Yo estoy cabreadísima con esto. Están apelando a mi emocionalidad todo el tiempo. Como si estuviéramos en el campo de, como si estuviéramos en el campo de fútbol, es verdad. Y ahora quiero abrir una nueva melón, un nuevo melón, que el otro día yo lo dije en un debate, y uno de esos consultores que supone que sabe muchísimo, me dijo, no, estás completamente equivocada. Pero yo tengo una sensación, también lo pregunto en el chat, que, y hoy precisamente que hay un debate de 7 partidos, ¿no? Y que faltarían partidos, porque ahí no vienen ni los de Coalición Canaria, ni los de Teruel Existe, ni los de, bueno, un montón de gente, ni los de Compromís, bueno, que se supone que los de Compromís están en la coña esta de Sumar. Pero Sumar. Yo tengo la sensación de que es la última elección que vamos a ver un debate de 7 partidos porque vamos inexorablemente otra vez al bipartidismo. Que tampoco es que me parezca mal, ni bien, ¿eh? O sea, pero yo tengo esa sensación, la gente no le ha gustado nada, no le ha gustado nada el tema del gobierno de coalición, o no se ha sabido explicar, o lo que sea, y como que tenemos la sensación de que no queremos más inventos. Esto o este, me da igual. De hecho, la propuesta estrella de Feijóo, la única propuesta, casi la única, ¿no? Aquello de firmemos aquí, le sacó el papel, ¿no? Firmemos aquí que si usted gana, va a gobernar usted, yo me voy a abstener, le voy a dejar de gobernar, y si yo gano, me va a dejar usted gobernar y nos va a tener para, ¿cómo dijo? Para dejar de depender, o sea, para olvidarnos, dijo, para olvidarnos de los extremos. Vamos al bipartidismo otra vez, aunque, bueno, con alguna excepción, como había antes, con Izquierda Unida y tal, o no, o creéis que esto va a seguir cada vez con más partidos pequeñitos, porque, por ejemplo, lo de Teruel Existe ya se ha multiplicado, ¿no? Con la España vaciada, es una franquicia. Es una franquicia. Los pequeños partidos, lo dije yo en otro debate que tuve contigo, pero hace ya un año. Los pequeños partidos van a ser muy decisivos porque son muy cercanos y la gente está harta de promesas incumplidas. Entonces, para darle su voto, entregarle su voto al de siempre, que es más de lo mismo, voy a intentar con estos que, hombre, hablan con una cercanía, hablan de traerme el AVE. Hablan de ponerme un centro de salud en mi pueblo. Hablan de cosas cercanas. Los de Teruel han abierto la franquicia. Ahora, sí, hay otros partes, en Jaén, por ejemplo. Ahora tenemos un... Bueno, pero ya hay muchas sí, franquicias. Sí, hay muchos pequeños partidos. Y a mí me encanta. Me encanta porque no son decisivos. Pero sí muchas veces tienen una fuerza local que está muy bien. Ellos están para apuntalar. No para decidir, pero para apuntalar. Cuando ya están en el poder, ¿qué hay de lo nuestro? Y además están en el Parlamento, con lo cual siempre tienen turno de palabra. Oye, pues si consiguen arañar unos compromisos para su tierra, miel sobre hojuelas, para mí, fenomenal, perfecto. Es que a Teruel no, nadie le hacía caso y ahora están ahí. A los pequeños, bueno, claro, ahí hay muchos, mira, a los de León, a los de Asturias, a los de... Bueno, a los sí, de aquí Santa. Tuvimos una vez una chica de Jaén Merece Más, y Jaén Merece Más ya tiene concejales en toda la provincia. Ángel, ¿qué te parece el tema este de los partidos? Vamos a ver, sí, el problema real es que el bipartidismo, después del 23J, el bipartidismo se consolide. Eso es lo grave, porque volveríamos a los años 80, 90, es decir, porque se rompe el bipartidismo con la irrupción de Podemos,
cuando surge Podemos, se rompe el bipartidismo y luego también Ciudadanos, que salió de ahí de Cataluña, y también posteriormente Vox. Es decir, se ha roto ahí un poco, pero el bipartidismo, yo creo que lo peor que puede pasarnos es que se volviera a un bipartidismo, que la Comunidad Europea estaría de acuerdo con ello, y además estaría de acuerdo a que pactaran el PP y el PSOE. O sea, entonces porque tanto PP como PSOE defienden el programas similares, basados en abastecer, en obedecer las directrices de la Unión Europea, de la OTAN, de meternos en una guerra, de no hablar a la ciudadanía, no hablarles para nada de esa guerra, y eso sería lo partido. Y lo que sí es cierto es que, bueno, pues estas minorías pues tienen su voz en el Parlamento, y sí que en algún momento resultan bisagras. Como ocurrió con Convergencia y Unión en los tiempos de Pujol, que bueno, pues que hoy estoy con uno y mañana estoy con otro. Es decir, que era así. Yo creo que la irrupción de estos partidos pequeños, que se tendría que ir haciendo más grandes, y también trabajar por cambiar la ley electoral. Pues no es lo mismo sacar un diputado en Barcelona o Madrid que sacarlo en Cuenca. Es decir, que todo eso había que hacerlo. Y también una cosa que ya hemos dicho en esta emisora, que tenía que existir el derecho de rechazo al diputado o al concejal que no cumple su programa. Tener la ciudadanía el derecho de revocación de esa gente. O sea, que son muchas cosas, pero vamos, que si el bipartidismo volviera puro y duro, pues iríamos para atrás. Bueno, lo que pasa es que yo creo que, ya te doy la palabra, Isabela, que mucha gente recuerda, te he dicho, sería como volver a los años 80 y 90, ¿eh? Pero es que mucha gente recuerda los 80 y los 90 como años felices. ¿Vale? Ese es el tema, claro. No, porque éramos muy jóvenes, claro que sí, porque bueno, éramos muy jóvenes. Era la época del pelotazo. Claro, eran los años de la movida. Teníamos la peseta que hacíamos con ella, lo que nos daba la gana, yo qué sé. Claro, o sea, es el tema, ¿no? Que en el imaginario colectivo, los 80 y los 90, o sea, para mí, porque soy una tía con 40 años, 40 años concretamente, el mundo cambió, no en España, el mundo cambió y se fue al carajo el 11 de septiembre del 2001. Igual del día de las Torres Gemelas. Yo creo que ese día el mundo se cambió. Hasta antes éramos felices, más o menos felices. No sé, Isabela, ¿tú cómo lo ves? Yo lo veo igual, lo que pasa es que, claro, han cambiado muchas cosas, la globalización, las nuevas tecnologías, ha cambiado muchísimas cosas y no se está pensando, es que no se está pensando en la población en general. Es decir, antes a lo mejor encontrabas un trabajo y a lo mejor una generación anterior ese trabajo era para toda la vida. Hoy en día es que tampoco hay una parte de la población que no sabes cómo darle respuesta. Entonces esos tiempos felices ya tampoco van, ¿sabes? Tampoco van a volver. El tener más o menos una estabilidad, lo típico, te llegabas a una edad, te comprabas tu piso. Hoy en día es todo un caos, es el día a día. Y en cuanto al bipartidismo que estabais hablando, bueno, a mí es que hoy estaba pensando, la famosa niña de Rajoy, sí, es que estaba pensando en que hay niñas buenas y hay niñas malas, ¿no? Y Pedro Sánchez tuvo su niña mala, que fue Irene Montero, que la niña mala, la Yolanda Díaz ya se encargó de mandarla a la pared, al rinconcito de pensar. Pero igual que, pero y que no sabemos realmente cómo hubiese sido un gobierno de PSOE. O sea, ahí ha habido mucha historia, pero es que estaba Podemos en medio. Tampoco, no sé muy bien, porque sé, o sea, lo que se escucha es que en el PSOE no quieren a Pedro Sánchez, o sea, todos los varones del PSOE y todo esto no quieren saber nada de Pedro Sánchez, pero Pedro Sánchez por sí solo, pues tampoco sé cómo hubiese gestionado. Y volviendo a otra niña mala, fuera como la Cayetana Álvarez de Toledo, que ella solita se cargó el pasado. ¿Dónde está? Yo hoy lo pensaba, ¿dónde está esta mujer? Va en la lista del PP por Madrid. Sí, lo sé, y además, sé que va en la lista del PP por Madrid, pero no la estoy viendo en campaña, o sea, no la estoy viendo. No, que no salga,
Que no sabía que se carga también a Feijóo. Hoy pensaba en ella, hoy pensaba precisamente eso, ¿dónde está esta mujer? Dejadme un momento al chat, que hay un montón de comentarios, y si no, no nos riamos aquí, no hacemos caso a nuestra audiencia, que está aquí súper puesta. Nos saluda Feli, nos saluda Maribel, nos saluda Feli, nos dice sí, el PSOE está cagado con Feijóo. Maribel dice, claro, lo vi, el refiriéndose al debate, nada nuevo, más de lo mismo, uno con la estrategia de soltar mentira tras mentira, sin dejar reaccionar, porque siempre algo queda, y el otro perdiendo los papeles, sabiendo quién está detrás del discurso. Miguel Ángel Rodríguez, el mismo que Isabel Ayuso. Felicidad, dice, no nos equivoquemos, Feijóo es más inteligente que Gallardón, es un varón del PP. Maribel dice, no aportaron nada de sus programas, menudo panorama de políticos tenemos. Feli dice que el sistema electoral está caduco, y Paula nos saluda, a Truth nos dice, es alucinante que os siga engañando Yolanda como si fuese tonta y no supiese lo que está haciendo, exactamente lo que le han pedido, nada es casual. Bego nos dice, bipartidismo hasta el fin de los tiempos, nada cambia. Maribel dice, Yolanda, otra qué tal. Feli dice, no les interesa que haya más de dos partidos los que los utilizan para seguir así. A Truth nos dice, los partiditos, los caudillitos. Maribel nos dice, Podemos es a PSOE lo que Vox es al PP. Yo quería introduciros una, porque nos quedan solo 10 minutos, la última polémica, por lo menos aquí. Claro, porque aquí en Cataluña vivimos como en un mundo aparte, y es otra historia, pero creo que es un tema que ha trascendido, ¿no? Que es, como siempre, otro tema recurrente en cada campaña electoral, que es el tema de la lengua, ¿no? Pues si habéis enterado, supongo que todo el mundo está enterado, de que un concejal del PP, a petición de Vox, que les ha dado la alcaldía del pueblo de Castellón, de Burjassot, ha retirado de la biblioteca pública las revistas de Cavall Fort y en The Rock. Cavall Fort es una revista, es un cómic de niños en catalán, y en The Rock es una revista musical, ¿no? La han retirado, yo no, en Burjassot no tengo yo noticia de que haya protestado ningún ciudadano de Burjassot, pero eso ha sido la punta de lanza durante toda esta, ayer y hoy, de todos los partidos en Cataluña hablando de Burjassot, hablando del Cavall Fort, que ya nadie leía, vamos, pero, y hablando de este asunto, ¿no? La lengua como tema recurrente, el anticatalanismo fuera, en fin, lo que sea, ¿no? Yo no sé si os habéis enterado por ahí, Ángel, no sé si tenías noticia, ¿sí? Ana, si lo quieres comentar, tú que también eres catalana, aunque estés en la otra punta. Sí, soy ciudadana del mundo, pero catalana e hija de valenciano, que soy bataller. Fíjate, burriana. Perdón, Maribel, me corrijo de estar, no sé por qué estaba pensando en Burjassot, tienes en burriana, ciertamente. Burriana, bueno. Pues yo cuando iba al colegio aprendí catalán con el Cavall Fort, que entonces, claro, eran los años 80 y era muy común que nos lo ofrecían pues para perfeccionar el catalán, para que nos fuera, y nos lo, bueno, para introducirnos en el catalán, pues que es así, era la primera publicación infantil que se editaba a gran escala. Vamos, estos son bobadas. Estos son bobadas. Si alguien cree que porque lo retiren de la biblioteca van a acabar con el catalán así, es que no tienen ni idea de cómo funciona esto. Estos son bobadas. Yo no le daría mayor importancia porque, mira, hoy he leído el tuit de el hermano de una amiga, de una compañera mía de colegio, ultranacionalistas ambos dos, que dice, con el PP y Vox, lo que va a si se llegara a un acuerdo de gobernabilidad por parte de, si ganara el PP ampliamente estas elecciones, sería una fábrica de fabricar independentistas, tanto en el País Vasco como en Cataluña. Es que con el Vox en el gobierno, bueno, todos los que no estaban un poco tibios van a volverse radicales. Esto es así. Yo sí lo veo, que es un peligro porque la radicalidad llama a la radicalidad. Entonces, la radicalidad de ultraderecha llama a la radicalidad de ultraizquierda. Entonces, por esa parte, solamente por esa parte, que no lo habíamos contemplado, yo sí creo que a lo mejor el bipartidismo puede moderar la temperatura de este país durante, por ejemplo, un periodo de 4 años, un periodo legislativo. Y después, pero como yo soy muy partidaria de los partidos pequeños, no, como ha dicho Ángel, de Convergencia Unión. Convergencia Unión siempre fue un partido nacionalista, pero no fue minoritario. Era un partido pequeño. Nada pequeño, súper grande. Súper grande, muy grande. De hecho, se vuelve a presentar. Eso quería decir que era un partido, sí, que tenía mucho poder y no era un partido de tres, exactamente. Yo creo que el tema grave es esto de prohibir esas revistas. Por ejemplo, prohibir una obra de Lope de Vega.
porque puede haber indicios de sexualidad. Por favor, que estamos en el siglo XXI. Yo creo que ciertamente esa radicalización vuelve a hacer más radicales a los independentistas de uno y de otro. Y mismamente con un gobierno de Vox y del PP, qué duda cabe que los sindicatos no estarían tan domesticados como han estado en estos 4 años. Y no solamente haber dejado a los pensionistas salir a la calle ellos solos o montarles una manifestación paralela para desprestigiarlos. Creo que eso es así. Y hay una cosa que es la mentira, la manipulación que hacen de los medios de comunicación al uso. Esta manipulación, de estos medios de comunicación, el golpe de estado en nombre de la ley, la judicialización de la política, todo esto embarulla y no da ninguna respuesta a las necesidades de la gente, porque antes se comentaba lo de las ayudas sociales. Aquí en Madrid se ha puesto una ayuda para las familias numerosas y justo consejeros del PP las están cobrando y diputados de Más Madrid también, diputados o diputadas. O sea, es decir, que eso es una contradicción, pero ojo, la ley es así. Yo estoy en estas condiciones familiares y la solicito. O sea, entonces yo creo que El peligro está en que si la derecha no es la que gobierna, lo demás es ilegítimo. Ahora, lo último o lo penúltimo es lo de Correos. Es muy grave que se ponga en cuestión la honradez de un organismo que creo que Feijóo en algún momento tuvo algo que ver con Correos. El director de Correos. Exactamente. Que se ponga en cuestión esto. ¿Esto qué pasa? Que si, por ejemplo, gana el PSOE, ¿vamos a saltar la Moncloa? Yo no creo que sea así. Pero el PIB de Tezanos hoy le vuelve a dar puntos por arriba al PSOE. Lo que quiero decir es esto, es que, o sea, vamos a ver, que se cuestione ya. Cuando lo de Correos va a ser legal o no va a ser legal, cuando en las últimas elecciones municipales de hace 4 días se han comprado votos por correo, que ahora sí, ahora tienes que ir a correo y llevarlo tú. O sea, que antes dejadme no. Déjame en esto que emborroñamos, que nos quedan 4 minutos, y no quiero dejar de hacerlo, porque no quiero dejar de hacerlo, ni como mujer ni como feminista, me da igual a quién se trate así, me parece muy mal y creo que estamos en un espacio para denunciar. Todo este mal rollo que hay, la violencia que hay, ¿no? Esto de todo es criticable, todo no sé qué. Yo quiero poner el foco porque es una persona que no me cae bien. Y es una persona a la que yo probablemente no votaría nunca. Pero lo que pasó ayer con Isabel Díaz Ayuso me parece que es completamente condenable. No hay manera de soportar lo que ayer se vio al hilo de la noticia de que la chica pues había sufrido un aborto, la habían intervenido y demás. Fue trending topic el karma. Yo vi comentarios de auténtica barbaridad. Y eso ya no es un tema de que unos y otros, no sé cuánto. Eso es un tema de que hay una violencia, vamos, radical, que corre por ahí. Isabel, no sé si tú lo viste y cierro el tema, cierro la noche con este tema. Le doy la palabra a Isabel, que no la tenía. No, que va. Esto no lo vi, vamos, pero me parece muy fuerte. Es un tema muy serio. Y sí, hoy, sí que es verdad, hoy, que hay mucha violencia. Sí, Ángel. Sí, no, acaba hoy... Isabel. Perdón, Isabel. Acaba Isabel. Es muy fuerte. De todas formas, yo también voy a decir una cosa. A mí me toca muchísimo las narices, porque claro, tienen que dar respuesta. ¿Cómo es posible? Y es un tema que no han hecho propuestas, pero ya que estoy, digo, lo suelto. A lo mejor alguien escucha, ¿sabes? ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI se estén quejando estos María Antonietos de que no hay regeneración de población, de que hay un envejecimiento de la población? Y tenemos las guarderías de mañana. ¿Qué pasa? ¿Que todas las mujeres trabajamos de mañana? ¿Cómo es posible que la mitad de la población que lleva incorporada al mundo laboral muchos años, no hay mujeres que trabajan a turnos? O sea, yo conozco a una chica que no le ha quedado más narices
que dejar su trabajo porque no sabía qué hacer con sus tres hijos, porque es familia monoparental y no todo el mundo cuenta con abuelos. Entonces, la primera prestación social es ayudar a las mujeres o las enfermeras que trabajan en turno de tarde, turno de noche, que podían estar con sus hijos por la mañana y dejarlos a la guardería cuando van a trabajar. No tienen derecho a tener una ayuda al cuidado del menor. Es que es alucinante. Y es algo obvio. Yo no hablo de... ¿Vale? Yo quería apuntar... Te doy la palabra a Ángel y cierras tú, Ana, que nos vamos ya. Hoy Isabel Díaz Ayuso se ha incorporado a la Asamblea de Madrid. Y la portavoz, creo que no sé si la dirección de Más Madrid, se ha ido a ella y le ha dado un abrazo muy fraternal. Y también Lobato, el del PSOE, le ha dado un abrazo y han estado hablando durante unos segundos. Es que, quiero decir, que menos, o sea, que pues claro, qué menos, qué menos que eso, porque lo que le ha pasado a esta mujer con su aborto y tal, mira, es lamentable y no merece y no tiene más comentario que decir adelante pues sí. Y a reponerte. Bueno, Yolanda Díaz en un tuit lo ponía clarísimamente que se solidarizaba con ella, con su dolor. Al hilo de la violencia siempre es más contra las mujeres. Hay una misoginia rampante que o le ponemos coto o le ponemos coto. Y yo creo que, por ejemplo, ella no es modelo para algunas cosas, pero para otras sí. Esta es una chica soltera que quería llevar adelante su embarazo, porque Díaz Ayuso no está casada, y ha tenido un aborto de 8 semanas. La verdad es que el sufrimiento no pertenece a ningún partido político ni tiene color, así que esto lo tendríamos que entender. Pero vemos que los ataques tampoco, Vemos que los ataques tampoco. No. Yo es que me quedé alucinada, de la cantidad de barbaridades que se llegaron a decir. Es que eso hay barra libre de las barbaridades en todos sectores. Y una cosa que no se está hablando en la campaña y nada es del medio ambiente y del cambio climático. Tampoco eso lo dejamos la semana que viene. Próximo tracking, el próximo jueves. Y la OTAN y la guerra y todo. Eso ni la OTAN ni nada, no están hablando nada. Vamos a ver si en el debate de ahora, en la primera, hablan de algo. Ana, muchísimas gracias por estar aquí. Ha sido un placer. Isabel, un placer. Muchísimas gracias por estar aquí. Ángel, como siempre, un placer. Gracias por estar aquí. Audiencia, el próximo jueves, acordaos que ahora estamos jueves 9:15, tracking de campaña, y el próximo domingo 23, programa electoral, como siempre, especial noche electoral. Buenas noches, nos vemos la semana que viene. Chao. Hasta luego, salud. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping up.